Clara Turner no era rubia ni elegante, no desde el principio al menos, solo era una chiquilina bonita y desenfadada que había nacido en un pueblo perdido en las inmensidades de Idaho, cerca de nada. Cuando tenía 15 años y vivía con su madre en otro agujero, mucho más cerca del mundo, pero agujero al fin, su vida consistía en ir a la iglesia y cumplir poco y a disgusto con sus tareas de estudiante. Agitando a su paso las hormonas de todos los muchachos del barrio. Hasta que un día, mientras zarrateaba de una clase de mecanografía y tomaba refrescos con sus amigas, como si la vida misma hubiera sido una película, apareció un hombre elegante, con un portafolio elegante, en un auto elegante, y le ofreció un boleto de ida al futuro estridente y luminoso. Ella, por supuesto, como todos hubiéramos hecho, agarró al pasar una toalla y se fue a nadar sin salvavidas en el mar abierto de la industria del cine. Y por ahí las corrientes la llevaron. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias, Beto. Bienvenida, Lalo. Gracias. Estaba leyendo la primera página de Ferrocarriles, el capítulo llamado Lana Turner, que es el nombre de la canción de Jorge Alemire que estaba tocando Beto recién. Lana Turner. Muy contento. Que leyendo esta novela, un poco te vas dando cuenta rápidamente que es un poco la bisagra o el personaje que disparador que une al mundo ficcional que Lalo cuenta, que Lalo narra en este libro, con el disco, con esta obra de Jorge Alemire. Están como unidas a través de esta canción y de este personaje, que es un poco el que inspira el personaje, el protagonista de esta historia, ambientada en Montevideo en los mediados de los 80, cuando
Bueno, después de la recuperación de la democracia y de la vuelta a la luz, mucha gente... Los años oscuros de postdictadura también se puede exacto. decir. Mucha gente se pensó que eso iba a ser la solución a todos los problemas y que esa luz iba a ser más poderosa que las oscuridades que la vida tenía y que la democracia no era la solución a todos los problemas, ¿no? Preguntarte primero que nada, Lalo, ¿cómo fue que craneaste todo este nudo entre el disco de Galemire, la canción, el personaje de Lana Turner, tu historia, el personaje de tu novela anterior que revive aquí y que toma nueva vida? Bueno, la escritura es como que todo se va dando, ¿no? En realidad lo que hice fue escuchar mucho el disco y esa canción particularmente a mí siempre me había gustado mucho y me inspiraba mucho y me hacía... me generaba una imagen de un personaje como era Lana Turner en los años 80, no ya la Lana Turner gloriosa del cine negro, sino una actriz de telenovelas en decadencia, ¿no? Que salía en El Crucero del Amor y cosas así, ya a sus 70 y pico, 80 años. Esa mujer en un departamento oscuro en Montevideo, en el barrio Sur o Palermo o Ciudad Vieja, por ejemplo, el mantel de hule y las manchas de humedad en la cocina, esa descripción que hace de alguna manera Galemire en la canción, tiene una fuerza de contraste maravillosa, ¿no? Y entonces fue como muy impactante para mí buscar como la luz, porque es un disco muy luminoso, esa luz en quiénes éramos en los años 80, cómo vivíamos, y cómo escuchábamos esa música, como escuchábamos otras también, ¿no? Claro, y ¿qué te disparó entre las varias posibilidades que plantea esta colección, donde los autores tienen libertad total de elegir la obra sobre la que se van a basar? Hay muchas opciones. Para empezar, la del disco, ¿qué obra elegir? Pero también está la opción de qué abordaje darle a esa narración. En esta colección hay libros periodísticos, hay libros testimoniales, donde el que lo cuenta es porque la vivió y estuvo ahí, como el de Nicolás Alberte sobre El Príncipe, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O el de Dano con Fidel, el esclavo. Sí. Y también está el abordaje ficcional, por ejemplo, de Octubre, de Sabina Bello. Recientemente, este mismo año, se publicó el de Pasajeros Permanentes, de Laura Canoura, por José Arenas, donde también él crea un personaje y una historia de ficción para hablar de ese disco, ¿no? Una empleada doméstica en Chile, que a través del boom de Laura en Chile es que ella, ahí transcurre la historia. En tu caso, ¿por qué elegiste Ferrocarriles de Galemire y cómo lo conectaste con tu propia obra, con este personaje que viene de tu libro anterior, Rompe la Quietud? Bueno, el personaje y el disco en realidad ya estaban conectados. ¿Cómo? Ahí, así, ¿se oye bien? En la historia anterior, que en realidad son dos historias completamente separadas, o sea, son la misma historia, pero narradas desde puntos de vista distintos, vale la pena leerlas los dos, creo. Pero el personaje, o sea, los personajes, porque en la otra novela son como dos que interactúan más, en este caso es eso que está contando, se conocieron en un concierto de Galemire. Entonces, como que ya ese personaje estaba como ligado a ese disco, ¿no? La elección del disco fue incluso anterior a la escritura de Rompe la Quietud. O sea, hace muchos años que tengo este proyecto. Afortunadamente tuve la libertad de hacerlo cuando pude. Mi primera intención era que fuera un disco de
de los 80, o sea, de mi juventud, en el sentido de... me interesaba el tipo de relación emocional que tenés con la música a esa edad, que creo que después te vas haciendo como más analítico, y si bien hay cosas que uno le fascina, ¿no? Todavía, la música que te corre por las venas. Sí, sí, el sacudón ese que te da la música cuando tenés 18, 20, y decís, este disco me va a cambiar la vida, ¿no? Y bueno, tenía varias opciones y todas como dentro de la música rock uruguaya, de raíz uruguaya. O sea, no me interesaba tanto el punk o cosas que estaban muy en boga en ese momento, que para mí tienen una enorme importancia en ese momento, pero menor trascendencia en mi vida personal a lo largo del tiempo. Claro, vos elegís un disco de los 5 discos que tiene la obra, o 6 discos que tiene la obra de Galemire, 5 y medio, uno que cruza como pocos toda esa música, todas esas vertientes uruguayas, regionales, que traía el Gale, con el rock que también traía desde su juventud, porque el Gale comenzó a fines de los 60 y principios de los 70 con toda una cantidad de bandas en las cuales él estuvo, y después ya en su obra solista, ¿no? Sí, y con tendencias del rock internacional de ese momento, o sea, con Police, con una impronta Police muy grande, ¿no? Talking Heads también, o sea, ese tipo de sonido como mucho sintetizador, batería muy metálica, sí, y con el protagonismo en el sentido de metal, y con el protagonismo de su guitarra, ¿no? Y con el protagonismo de su guitarra, claro. Ah, pero no tuviste dudas que era Ferrocarriles el disco. No tenía ninguna duda de que era Ferrocarriles. Era ese o Autoblues de Fernando Cabrera, que también me interesaba, pero me pareció que iba a haber muchos más interesados en hacer Fernando Cabrera, y quizá le iban a ser mejor que yo, y menos interesados en hacer. ¿Y cómo fue el ensamblaje del disco en la historia? Porque esta mujer, bueno, le pasan cosas, vive, sufre, se rompe, le busca la vuelta, intenta, tiene, bueno, aparece Galemire, lo van a ver una noche con una amiga a la barraca, después en otro momento vos contás que fuiste con una otra amiga a verlo en otra oportunidad más recientemente, y esa amiga te dice, pero parece un almacenero. Lo cuenta el personaje, sí, el de ficción, no sé si lo ocurrió o no, pero no importa, está buenísimo. ¿Cómo fue tu ese meter la obra de Gale entramada en una trenza dentro de la ficción? Yo creo que fue un poco al revés también, ¿no? Es como escuchar mucho el disco y dejar que el disco te cuente la historia, ¿no? Decir, tengo este elemento y esto, tengo esta canción que dice todas estas cosas. Bueno, Maravilla, por ejemplo, los enchufes que no funcionan, un montón de detalles cotidianos, el afiche en la pared, todo eso está en la descripción del cuarto de pensión donde vive la protagonista. El disco te fue dando un poco la novela. El disco me fue dando las pautas. Yo tenía como, sabía la historia que quería contar, pero no sabía los detalles, ¿no? Digamos, como que sabía más o menos dónde ella había empezado y dónde había terminado. Y sabía lo que pensaba el otro personaje de ella, el personaje del otro libro, digamos. Pero ella no tiene una voz protagonista en su primera aparición, sino que es narrada por otro. En Rompe la Quietud. En Rompe la Quietud. Es un libro de 2019 editado por Criatura, que está disponible, lo pueden conseguir. De un personaje lateralísimo de Rompe la Quietud, sí, lo transformas como una especie de spin-off, sí, en una protagonista de tu siguiente novela. Sí. O sea, era el personaje que estaba ligado a ese disco y a ese momento en la historia esa, que es mucho más larga, ¿no? En el tiempo. Y bueno, de ahí uno se pone a jugar, ¿no? La escritura tiene eso maravilloso, de dejar que las cosas se entren y salgan, probar. ¿Conociste a Galemire? Muy superficialmente. No tuviste de saludarnos, no, para nada. ¿Y cómo recordás hoy, ya desde 22 años después de haberte ido a Suecia? Me imagino que la escritura de este libro te trajo mil recuerdos de aquella época. ¿Y cómo lo lees desde el hoy y desde tu hoy en Europa? ¿O desde tu hoy bifurcado entre, sí, tu vida allá y tu carrera allá y acá?
Yo creo que la lectura que uno hace de su propia historia va cambiando con los años, ¿no? Normalmente es que yo me había hecho como de una imagen, le había dado una descripción a esa época, una descripción para mí de lo que había pasado. Y el irte y estar lejos convierte un poco eso en una caricatura, ¿no? Uno deja de ver a las personas, o las ve de vez en cuando, como que la historia deja de evolucionar. Y cuando te reencontrás, encontrás otras lecturas, encontrás cosas que no habían evolucionado. Así que yo no pienso más así, no lo veo ya de esa manera, ¿no? Entonces, como meterse en la cabeza de alguien que se quedó aquí, que siguió luchando, trabajando, metiéndole para adelante. Además que me tengo ganas de mencionar, hacía rato que me había pensado, que la protagonista es una artesana y que en su dimensión de la realidad, digamos que es muy parecida a la nuestra, podría estar aquí en alguno de estos puestos ofreciendo sus productos, ¿no? Este lugar es como muy privilegiado para hablar de ella, digamos, ¿no? Claro. Y sobre el disco, ¿no? Sobre Ferrocarriles, ¿qué otras canciones, así, si te digo, de esas que te devuelven aquel tiempo o que te erizan la piel o que vibrás de alguna manera especial? Bueno, ¿puedes oírme? Puedes oírme. Una. En el garaje también es otra, ¿no? La misma Ferrocarril es una canción preciosa. Porque dentro de la melodía de Galenire, de Impronta Melódica, este es un disco con una fuerza rockera y una... un poder rítmico superior al resto, ¿no? Bueno, sí, no sé si hablar de superior, pero más acentuado, ¿no? Sí, es un disco muy rockero. Y después también tiene El Perfume, que es una canción maravillosa, que es quizá la única canción que trascendió al disco, digamos, bueno, ¿no? De hecho, que es más conocida como tema. Y que está grabada en otro disco también. Bueno, de hecho hay un disco en vivo de Galenire que se llama, editado en 2001, creo, 2003, que se llama Perfume. Sí, sí, sí. Justamente sí. Por esa canción. Por esa canción. Y tiene muchas versiones, todas preciosas. Es una canción preciosa. Y se sale un poco, es la menos rockera, digamos, más tirando balada, es como, pero tiene esa maravilla de levanta la Galenire cantaba muy bien ese tipo de canciones, ¿no? Cuanto más profunda es la trama, cuanto más melancólico es el tono, para mí se luce mucho más cantando, ¿no? Lalo, te hago la última. ¿Cómo te imaginas a una Lana Turner de hoy? En este mundo virtual en el que vivimos. Ah, es difícil de imaginárselo, ¿no? Pero yo la veo como una resistente, ¿sabes? Yo la veo como una señora así que va por el mundo a su manera y no le importa lo que piensen los demás de ella. Quizá decadente vista desde el punto de vista de los demás, pero que va muy bien para adelante. Bueno, pero la palabra decadencia la repetiste dos o tres veces. Bueno, sí. Después de un par de años, de décadas, la decadencia se resignifica un poco también, ¿no? A eso me refiero. Aquella, ¿no? Decadencia sí, capaz sí, que hoy es sí. Combustible. Sí, sí, de... sí. Yo creo que sería un personaje mucho más interesante en este mundo que lo que fue, en su vejez, ¿no? Que lo que fue en la vejez que le tocó en los años 80, digamos. Fue un personaje súper interesante en su vida, ¿no? Alguien que hizo lo que quiso, se movió por la vida con mucho dolor, con mucho drama. Y, bueno, pónganse a investigar si quieren, porque es fantástica la historia de su vida. Que empezó a trabajar a los 15 años y terminó siendo una especie de estrella rebelde del cine negro. Y bueno, terminó haciendo trabajos
digamos, relectura de lo que dije al principio. Trabajaba en el Museo del Amor porque era lo que había, ¿no? Y bueno, pero se puede decir que terminó inspirando una novela en Montevideo. Sí, en 2000, una canción maravillosa en primer lugar y después a una... Una novela en 2023 en Montevideo. Sí, así que brindemos por ella. Bueno, muchas gracias. Ferrocarriles, sobre el disco Ferrocarriles de Jorge Galemire, por Lalo Barrubia, en el volumen número 21 de la colección Discos de Editorial Estuario. Lo recomiendo fervientemente que lo lean. Es una máquina del tiempo a la Montevideo de hace 35 años atrás, pero también es un libro que habla del hoy y que habla del futuro también. Dos cositas para cerrar. Sí. Primero que voy a estar un ratito en el stand de UM, si alguien quiere libros firmados, ¿sí? Eso me da un poco de vergüenza siempre decir eso, pero a mucha gente le gusta, ¿sí? Y que tengo unas caravanas de Natalia Cantarelli, que es una artesana de acá, tiene mi puesto por acá, que es maravilloso, entre nosotras hay que apoyarnos, así que pasen a verlo. Bueno, también decir que en los diferentes puestos y librerías que hay en esta feria pueden encontrar varios de los libros que componen la obra de Lalo, como Tabaco, Borracho en las Ciudades, La Puta Madre, Pegar que me gusta, Los Misterios Dolorosos, Rompe la Quietud, Ratas, bueno, algunos de los títulos. En el mismo stand también. En el stand de Estuario, de Criatura también, así que bueno. Conozcan, lean los Ferrocarriles y conozcan la obra de Lalo. Beto, tenés Dale, muchas gracias. Creo que hay una segunda versión de Lana Turner por venir.